Hola, ¿qué tal amigos de Sammy Blog? Gracias por estar una vez más en este su canal de Sammy Blog. Si es primera vez que está por este canal, como siempre les digo, les recomiendo que se suscriba y que active la campanita de notificaciones para que así YouTube te indique cada vez que subamos un video nuevo. Estamos aquí este día después de la boda de mi hermano. Mira, por aquí tengo este potecito que estaba lleno de chocolatito o de chocolate. Y dice un pasaje bíblico, dice Jeremías capítulo 29 versículo 11. Esa es la asignación que usted tiene de verificar qué dice en Jeremías capítulo 29 versículo 11. Así que voy a comenzar rápido con este video porque mi familia de parte de mami pues llegaron de allá de Estados Unidos y ya están por ahí. O sea que lo que van a ver en estos días pues va a ser a mi familia de allá de New Jersey. Así que quédate por ahí, que comenzamos ahora. Bueno, vamos bajando por aquí. Mi tía pues llegó, está allá en casa de mami y me dijo que fuera allá. Y vamos de camino. Vamos de camino. Me dieron trabajo, mira. Mira, iba con el blogger, mi esposa por ahí. Así que vamos allá a ver a mi tía. Llevo como 2000, desde el 2014, 2015, que no la veo. Estamos en el 2022, así que vamos allá, vamos a verla. Tempranito en la mañana, mi gente. Hoy estoy de celebración, de doble celebración. Hoy estoy cumpliendo mis 40 años. Wow. Llegué a mis 40 años y también a mis 7 años de aniversario. Y estoy aquí. O sea, yo cumplo aniversario de boda el mismo día de mi cumpleaños. Por eso es que estamos de celebración doble. Estoy aquí temprano en la mañana. No sé si se puede ver. Esto que está aquí es el frío del aire. Pero para allá está la panadería Las Delicias y yo le dije a mi esposa, bueno, tengo ganas de comer como que pan, mantequilla y un chocolatito caliente. Así que es lo que vamos a estar haciendo en el día, anoche, que no les grabé, pues llegó mi familia, mis primas, mi tía, llegaron de allá de Estados Unidos, de New Jersey para ser exacto. Y estuvimos compartiendo hasta tarde en la noche allí en casa de mami. Bastante. Yo sé que viene un video por ahí bueno. Que vamos a estar visitando un lugar ya para mañana. Mañana vamos a estar visitando el lugar. O sea que el video ya prontito lo van a tener por aquí por el canal. Así que es bien importante que usted esté suscrito y con la campanita activada para que se entere de cada vez que subamos un video nuevo. Pues estuvimos compartiendo y eso. Hoy yo creo que vamos a volver a vernos. Y yo llevaba ya desde el 2015, que 2014, que no veía a mi tía ni a mis primas, porque ellas están por allá por Estados Unidos y nosotros estamos acá en Puerto Rico. Pero ya se dio la oportunidad, ya lo estuvimos compartiendo. Vamos a seguir compartiendo en estos días, que todo va a estar documentado aquí para que ustedes lo vean. Así que la misión es ir aquí, comprar el pan, mantequilla y leche para preparar el desayuno, que no lo hice ayer. Y vinimos hoy. Y luego de eso, pues, estar compartiendo con ellos un rato. Se supone que hoy también, si no me equivoco, hoy llegue mi hermano también de la luna de miel, que también se va a estar uniendo a nosotros ya como casado. Así que tienen que también ver todo esto. Quédate aquí y continuamos aquí con el video.
Bueno, y está mi esposa por aquí, ya está, miren, una libra de pan calientita aquí de la panadería de Las Delicias. Pueden ver y el número de teléfono. 30 años sirviendo a nuestro pueblo. La panadería de Las Delicias y la leche. Leche de la marca no, porque la marca no está haciendo promoción aquí tampoco. Así que vamos a ir a casa a preparar lo que es este chocolate calientito con pan. No había mantequilla, así que la jarla, mira, con mochito en mano. ¿Por qué? Porque se me cayó la mata de plátano. Ahí los plátanos se desarrollaron por completo y voy ahora mismo a picar el racimo, porque no lo puedo dejar en el piso, no puedo dejar que se pierda. Y en el día de ayer, anoche, pues estuve con mi familia, con mi prima, mis primas, mi tía, y eso, compartiendo, y terminamos casi a la 1 de la mañana, casi por ahí, y eso, estuvimos compartiendo y eso, y pues yo todavía tengo sueño y eso, pero estoy acá arriba, voy a echarle comida a los pollos. Mira el racimo de plátano aquí, miren cómo está, bendito, pero ya hay que picarlo, o sea, voy a picarlo. Para, yo no sé si inventa algo, sale algo de aquí. Claro que sí. Como quiera, son bendiciones. Son bendiciones. Hay que picar. Voy a sacar esto de aquí. Ok. Y esto hay que picarlo para que ya siga creciendo ya. Así que, mira cómo botó el agua. Wow. El mocho no está bueno. Yo tengo que buscar el otro mocho para picar esta mata. Sacarla de aquí. Miren otra cosa. Otra cosa también. Miren, clase guayaba. Como está la guayaba, ahí la pueden ver. La de ahí. La otra pues la saqué en estos días y esta me la voy a llevar para que mi esposa coma. Mira qué rojita está por dentro. Wow. Ahora mismo está el primer cosecho que he hecho el palito de guayaba. Y por aquí hay otra. Mira la otra por aquí. Que espero que crezca. Y esta que tengo aquí. Sí, voy a echarle la comida a los pollos para bajar nuevamente. La bruma me tiene bastante mal en la nariz. Vamos a echarla. Sí, me siento aficionadito. Vamos allá. Y mira cómo está la lluvia. Día lluvioso. Estos días fueron de mucha calor. Pero ahora mismo está lloviendo fuertemente. Miren para ahí. Tengo que llegar al pueblo. Allá, nuestro pueblo Humacao. Para llevar a la mami una cita. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Qué hora es? Es temprano, ¿no? 11 y media, como 11 y media, ¿verdad? Es como las 11 y media, la cita es a la 1, pero ya estamos ready y esperamos que tenemos tiempo, pero no me gusta guiar cuando está así, porque muchos de ustedes saben que tuve un accidente hace tiempito atrás, una noche lluviosa, hoy es de día, pero no quiero volver a pasar por esa experiencia, así que yo creo que eso se lo cuento, cómo fue el accidente, en un podcast ya prontito. Así que vamos a continuar, esperar llegar a la casa de mami, recoger a mami para irnos a la cita. Aquí sí llegamos. Aquí llegamos ahora, Pizajo. Ando con mami para la cita.
¿Ustedes desayunaron? ¿Ah? Pues yo no desayuno, yo no desayuno porque tengo el estómago mal. Estamos en el centro comercial viejo, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí está la cita y así está la cita de full. Y estamos aquí afuera esperando a que se vacíe un poquito para poder entrar. Y mi esposa me dice que eso se podía hacer online. Crear una cuenta en P, qué sé yo qué. Ajá. Y llenar todo online. Ah, pues, para la próxima, pues entonces lo hacemos online. Eso nos pasó. DGCP. Eso nos pasó eso. Ok. Estamos aquí en la cita del plan médico. Y ahora nos dimos cuenta que se podía hacer de forma online, pero no lo hicimos. Así que, pero también traímos a mami. Mami está ahí adentro. Ya tú sabes. Bueno, aquí estamos pasando por la plaza del mercado aquí en el pueblo de Humacao, que ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante. ¿Y ahora para dónde vamos, mami? Para McDonald's. Vamos para McDonald's y eso. Mi esposa está por aquí. Está por ahí. Así que vamos a ir a McDonald's a comer algo. Según te cojan los de estos, pues para que chequees si están toditos. El uno. Y si lo sirven aparte, con la hora. Ahora yo no sé si el cajón está aquí o está en el 2. Sí, porque no puede ser. Bueno, pues estamos esperando la orden aquí de McDonald's. Yo espero que McDonald's sea más rápido que Cher, ¿verdad? Sí, porque Cher se tarda mucho en Cher. Pero vamos a ver. Para darle la puntuación. Sí, le damos la puntuación. Ya a mí no le gustan los hamburgues con muchas cosas. ¿Por qué? Antes sí, ¿verdad? No, tampoco. Tampoco. No. Ok. Sigo desmantelándolo. Sí, okay. Ah. Ok, gracias. Ok, gracias, mi hermano. Son más rápidos que Cher. Bueno, y ahora estamos en... ¿Dónde estamos? En Palmas del Mar. Aquí vamos. Mami nos dijo, les voy a pagar un pescado frito a cada uno. Y lo que nos dio fue los tres golpes. Queso, salami y huevo. No hay más nada. No hay más nada. No, vamos entrando aquí. Vamos a darle una vueltita aquí a mi tía, a mis primas. Y están quedándose aquí en Palmas del Mar. Así que vamos allá y después le damos duro al almuerzo porque tengo hambre. Por aquí. Coge, que está rápido. Sí, voy por ahí. Ok, entramos aquí. A la señora le pongo la mano. ¡Bendición! ¡Llegamos! ¡Qué favorito! Yo pensé, mira, anda. Hi. Volteame esa muela ahí, papito. Aquí. Uh-huh. ¿Está bien, Titi? Sí, gracias, señor. My aunt just told me it wasn't open and my aunt said, point it to your chin and it popped right open.
Yeah. We gotta say hi to the GoPro, y'all. See? Mira. Mira, gracias por traer. Hi. Cristian. No lo menciones mucho. Dale, para que traigan YouTube, la caída, la caída. ¿En la rodilla? No, donde quiera. ¿Estoy tú a pelar? Tienes casa. La última vez que yo me pelé, yo creo que fue por la Jalde Martínez. Y mira, ahora después de los 40 años. Yo sí, en el oro no he encontrado llamada, por ningún lado. ¿Zelo? Yeah, that's what I use. Eso es lo que yo uso. Y tengo unas azules que son las sí, que son esa, Kiara tenía esa misma y venía. ¿Zelo, like the one you read? Look no, the tengo Z-L-O-O-L. Aquí estamos en Palma, aquí con la familia Sánchez. Estamos en la estación WLTC. Bueno, y aquí estamos en el proceso. Aquí vemos lo que es. ¿Qué hay aquí ahora mismo? Yautía, yuca, y está sacándole el centro a la yuca. ¿Y qué estamos haciendo? Mira, aquí está la calabaza. Esta calabaza salió en $2. $2. Aquí tenemos lo que son guineitos verdes. Y todo eso porque vamos a estar haciendo lo que es unos pasteles para la despedida de mi familia, de nuestra familia. Así que nosotros vamos a estar pelando todas estas verduras ahora, echándolas aquí y luego hacer la masa para los pasteles. Así que usted va a ver este proceso. Están picadas, voy ahora con el cuchillo en mano allá abajo a buscar lo que son tres hojas de plátano, de guineo, de plátano, para envolver lo que son los pasteles que se van a hacer. Así que vamos hasta allá. Miren, allá que están allá abajo, que están allá, aquí ya vamos a buscar. Vamos a ver. Ancha, Tatiana, Dios te bendiga. ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. Mira, aquí está el perrito Mancha, ese se llama Mancha. Vamos aquí a ver cuál encontramos aquí. Vamos a ver. Bueno, sí. Voy a picar las hojas y eso para los pasteles.
Bueno, ahí ya está la masa, ahí se le está echando achotina para hacer estos ricos pasteles. Mire, por aquí tenemos ya lo que son las aceitunas, el pimiento morrón, tenemos lo que es el garbanzo. Y miren cómo está eso. Eso ahora hay que menearlo para crear lo que es el color favorito de todos ustedes, los puertorriqueños. Aquí tenemos una foto de cómo quedarían los pasteles. Van a quedar un poquito más claritos. Sí, van a quedar más claritos, creo. Así que así van a quedar. Vamos a ver. Mira por aquí. Ya vamos a mostrar el resultado ya luego. Sí, el resultado ya luego. O sea, lo vamos a probar. Sí, lo vamos a probar porque eso. Tenemos que probarlo primero nosotros. O sea, lo vamos a probar nosotros primero. Ya mañana es que se va a estar. Se van a estar deleitando con este, buscar una cuchara más grande. Con este manjar. Así que nosotros vamos a probarlo. Así que quédate ahí y vamos a decirle cómo saben, o si no, esperamos a mañana para decirle cómo saben. Bueno, ay, Kiara, ahí está lloviendo. Y vamos por aquí. Vamos a ir a entregar el golf cart. Mira. Ahora este, venimos. Hola. Bien. Bien, ¿cómo estás? Qué bueno verte. ¿Y a mí qué? También yo. Bien, bien. Ahora llevarle el carrito de golf. Ok, está bien. Seguimos. Mira quién está ahí. Tienen que seguir, sigan con Jesse. Está bien. Está bien, si seguimos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien cansada. Se le pegó la nariz. No voy a explotar. Yo vine con hambre. Bueno, pues aquí vamos. Aquí va la tribu. Aquí vamos. Aquí está el sobrino, mi sobrino Yadiel. Allá va Jesse, allá va mi esposa, allá está Judith. Mira la nena, mira la trenza en la mano, mira aquí, mira para atrás. ¿Qué pasó? Mira. El pelo mi, que me la janqué. Mira. Ah, pero no la bote. Yadiel, ya sé. Ah, vamos. Él le puede contar ya. Ay. Pues. Oh, that's vamos a comer. Ask him. Ya te ask him what you ask me to ask the other guy. Remember? Pero yo digo, ya sí tú no tomas. You know what I'm talking about? Pero tú no tomas en el agua. Yeah. ¿Y por qué coge? ¿Y por qué coge si estaba en el agua? No, yo más que me metí en un charquito, mira la nena aquella cogiendo. Ahí ya él se quedó. Se quedó con la puta. Ah, ok. ¿De quién? Ok. Yo pensaba que era el de la C. Sí, ahí va. Ah, sí. ¿Abuela? Sí. La derecha. Que está acá. Crystal. Ven acá. Pero te llegaron primero que yo. Yeah. Y yo subí por acá. Llegamos bastante arriba, porque mira. Abuela, yo que vine con hambre. Hasta ahí era que queríamos llegar, pero era muy lejos, chacho. Estábamos 35 minutos, papi, y todavía no llegábamos. A ver la GoPro esta. Eso es alto, allá arriba. ¿Quién es que la tosen? No, tío, a una doble, pero no a esa. Esa no es. Abuelita, dile algo, está alto. Chacho, pero era ya no. Como unos 35 minutos subiendo y no llegaba nada. Yo no sé nada de eso. Todavía le faltaban como 40 más. Ajá.